Atención, el presidente de la República, Lenín Moreno, participará en la emisión del primer pasaporte electrónico en Ecuador. María Mercedes Granda nos amplía la información sobre esta nueva tecnología en los documentos personales y el objetivo de su implementación. Adelante, María Mercedes, te escuchamos. Compañeros en estudios y amigos televidentes, buenos días. Nos enlazamos con ustedes desde el registro civil ubicado al norte de Quito, donde se espera que llegue el presidente de la República, Lenín Moreno, para presenciar la emisión del primer pasaporte electrónico. Este cambiará de un sistema de la lectura mecánica a la lectura biométrica y lo hará a través de un chip en el que se constarán varios datos, entre ellos información del nombre de la persona, la fecha de nacimiento, el país de origen, datos de seguridad, una foto a color y otros aspectos más para facilitar el acceso y verificación de la información del portador del documento en los puntos fronterizos. Pero además, según aseguró la SECOM, esto cumple con todos los estándares y recomendaciones técnicas de la Organización de Aviación Civil Internacional y otras normativas internacionales más. Esta emisión de este documento buscaba permitir que Ecuador se sume al listado de acceso libre a las naciones de zona Schengen. Pero para que conozca un poco más de qué se trata esto, vamos a ver el siguiente informe. Con el objetivo de fortalecer las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ante la Unión Europea para ser parte de los estados con acceso libre de las naciones de la zona y la simplificación de trámites, Ecuador emitirá este lunes el primer pasaporte electrónico. El nuevo documento tendrá un sistema de lectura biométrica a través de un chip incrustado en el documento y contendrá información biográfica y biométrica del usuario como nombre, fecha de nacimiento, país de origen, datos de seguridad, foto a color, entre otros aspectos que facilitarán el acceso y verificación de la información del portador del documento en los puntos fronterizos. En un comunicado, la Secretaría de Comunicación explicó que la emisión del documento garantizará la seguridad del ciudadano y que cumple con las recomendaciones técnicas de la Organización de Aviación Civil Internacional y otras normativas vigentes en el mundo. El pasaporte biométrico mantiene los libretines, con la diferencia de que introduce una especie de chip que comprende el sistema biométrico que garantizará en los puntos de migración internacionales que la persona portadora del documento sea quien dice ser. La emisión de los pasaportes electrónicos estaba prevista para abril pasado, no obstante, por la pandemia del coronavirus tuvo que ser postergada y se lo hará en los siguientes minutos. En octubre de 2019 se firmó un contrato con el consorcio EDOC por casi 27 millones de dólares. Con esa información vamos a regresar a estudios. Ustedes tienen más, compañeros. Buenos días. Gracias.